Suscitaré para mi servicio un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos, dice el Señor. Las intenciones para la Santa Eucaristía, por la salud de Marta de Fernández, Laura Franceschini, Melba Rauber, Christopher Colder, Isabel Oviedo, Camila Peña Maestre, Maritza Díaz, Evelia Castro, Sergio Olivera, María Arisa, Ángela Arisa, Judith Esther, Clariserda Villaclara, Clara Inés García. Acción de gracias por la vida de Martín Gustavo Medina. Acción de gracias a los santos ángeles. Intención de Katia y familia López Peña. A San Miguel Arcángel de la familia de Núbila. A la Santísima Trinidad de la familia Guarín Martínez. A los corazones de Jesús y María. Familia Acosta Jacir y Acosta Vendec. Acción de gracias de la familia Ahumada Sandoval. Ahumada Sergio, Morales Sergio, Chagui Ahumada, familia John Cuomo y Mari Cuomo, García Rodríguez. Acción de gracias de la familia Cormane del Hierro. Acción de gracias a Dios, intención de Sofía Orellano Gallardo. Por el descanso eterno de nuestros hermanos, José Javier Merchán Ortiz, en el tercer aniversario de su llamado al cielo. Enrique Zuleta, Martín Jaramillo, Enrique Martín Cubillos, Inés San Juan de Zabal, de Barraza, Alfonso Acosta Vendec, Gilberto Cerda, Emigdio José Ahumada, Coco Reyes, Luis Ramón Gómez, Galo Sergio, Leonor Jacir, Luis Eduardo Díaz, Manuel Cecilio Gómez, José Merchán Ortiz, Wilfrido Peña Mercado, Nicolás Javier Molina, Gini Ocio de Acosta, Elodia Rosa Sandoval, Mani Nieto, Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Hernán Navia, Gabriel Eduardo Acosta Vendec, María Castro Villarreal. Le damos gracias al Señor por la jornada que termina y colocamos en sus manos la noche que llega. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la paz estén con ustedes. Y con tu espíritu. Porque le hemos fallado al Señor con nuestro mal proceder. Reconozcamos con humildad que somos pecadores e imploremos su perdón.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, Señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el principio, este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina de Cristo posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así que no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos:
como sucedió en tiempos de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca, llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretende guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Aquella noche estarán dos en una cama. A una se la llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos más o menos a 10 días de cerrar el año litúrgico. Tengamos presente que el año litúrgico, es decir, el calendario de la iglesia, no coincide con el calendario civil, que nosotros iniciamos el primero de enero. El año litúrgico, es decir, el año por el cual se rige la iglesia, comienza con el Adviento. Y lo vamos a cerrar el próximo, de este domingo en 8, con la proclamación de Cristo Rey. Y en estos últimos 10 días del año litúrgico, la invitación es a lo mismo: a estar preparados. Preparados, con las lámparas encendidas. Estar con un corazón dispuesto. Pero preparados y dispuestos, ¿para qué? Para la venida del Hijo del Hombre. El tema pareciera que fuera una cosa como muy etérea, como que pareciera que no nos dice nada, el tema de la venida del Hijo del Hombre, que no es otra cosa sino el encuentro cara a cara con Dios, el encuentro personal con Dios. En una palabra, la muerte. La muerte. Y la mejor manera de nosotros prepararnos, vivir así como esa comunidad a la que el apóstol San Juan le escribía en su momento. La primera lectura de este viernes es una pequeña carta que nosotros encontramos allá en el Nuevo Testamento, después de las cartas de San Pablo, una carta supremamente corta, que yo más bien la comparo como con un WhatsApp, el WhatsApp que le manda el apóstol San Juan a la iglesia. ¿Y qué le dice San Pablo en ese WhatsApp, por utilizar una expresión muy de nosotros? Le dice, el solo título que le da a la iglesia, le dice: Señora elegida. En dos ocasiones le dice la misma expresión: Señora elegida. Y a esa señora elegida, a esa comunidad de cristianos, a esa iglesia, el apóstol, ¿para qué le escribe? Para compartirle la alegría de cómo los está viendo, que llevan su vida. Por eso el apóstol les dice: me alegré mucho cuando me enteré de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Resalta San Pablo el sentido de la carta. San Juan, el apóstol que escribe la carta, resalta el por qué les escribe. Dice: ¿por qué? Se están portando bacano. Porque se están portando bien. Porque todo va bien entre ustedes. La expresión del apóstol es: caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre les dio. Caminar en la verdad. ¿Qué sentido tiene que el apóstol felicite
a un grupo de cristianos que han sido sinceros. ¿Qué sentido tiene el mensaje para nosotros hoy, que hacemos parte de una sociedad falsa e hipócrita? ¿Qué sentido tiene el que contemplemos hoy a San Juan felicitando a unos cristianos que son sinceros con la fe que profesan? Uno de los grandes problemas de nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de los católicos, es precisamente que vivimos una fe, como dicen los pelados, medio-medio. Vivimos una fe así, medio-medio. Nos caracterizamos por una fe poco profunda, sin convicción, sin compromiso, sin signos que muestren nuestro crecimiento. Hoy vemos a San Juan cómo felicita a los cristianos que pertenecen a la Iglesia Católica, que viven, se han dejado seducir por la verdad, por la sinceridad, consecuencia de la experiencia de amor que hay entre ellos. El Señor en el Evangelio es un poquito más profundo y nos sugiere una actitud para nosotros prepararnos para ese momento de encuentro definitivo con Dios. Y el Señor hace referencia a lo antiguo. El Señor se remonta por allá para enseñarle a los discípulos. El Señor se remonta a los días de Noé, imagínense, bien lejos. Se remonta a los tiempos de Lot, dice el Señor. En los tiempos de Noé, la gente comía, bebía, se casaba. En tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, etc. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros hoy? Exactamente lo mismo. A veces vivimos como preocupados por los afanes de la vida. Y no hay dinero y nos preocupamos, y es lo normal. Cuando hay escasez de dinero, nos preocupamos. Cuando vemos que el negocio va decayendo, nos angustiamos. Cuando vemos que en la casa las cosas no están funcionando, que el respeto se va perdiendo, que el matrimonio se va debilitando, que nos preocupamos y nos angustiamos. Pero nosotros no podemos dejar que esas experiencias profundamente humanas, profundamente terrenas, ahoguen nuestra fe. Nosotros hoy nos pasamos, como se vivía en tiempos de Lot, comiendo, bebiendo, comprando, gastando, malgastando, preocupados, afanados por las cosas materiales, con una tendencia a descuidar la riqueza espiritual, que es lo que al fin y al cabo, mis queridos hermanos, cuenta, y es lo que al fin y al cabo vale delante del Señor. Así como nosotros le gastamos tiempo a la escasez económica, por ejemplo, cuando no hay plata, buscamos la manera de que la haya, de conseguirla. ¿Por qué no le gastamos el mismo tiempo y el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio, la misma dedicación, cuando nos falta la fe, cuando nos falta la paciencia, cuando nos falta el amor, cuando nos falta la solidaridad, cuando en nuestro corazón falta la esperanza? ¿Por qué no nos preocupamos también con el mismo empeño y la misma dedicación cuando nos debilitamos espiritualmente, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor? La mejor manera de estar preparados para ese encuentro personal y definitivo con el Señor es a través de nuestra relación con Él. Entonces, en esta tarde, preguntémonos, ¿cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy en este momento de mi vida? ¿Puedo decir todo bien, bacano, o por el contrario, ando mal? ¿Y por qué ando mal con el Señor? Por eso las vainas no se me dan en el trabajo, no se me dan en la empresa, no se me dan en la universidad, no se me dan en la casa, no se me dan en mi familia. Como ando mal con el Señor, téngalo por seguro, tu vida no te funciona, se te vuelve un ocho, se te vuelve un laberinto y no le encuentras salida, porque has excluido al Señor con tu indiferencia, con tu frialdad,
con tus vanaglorias, con tu prepotencia, con tu soberbia. No has hecho sino excluir a Dios de tu vida y de tu camino. Hoy recordamos a San Martín de Tours. Ese es el nombre del santo que celebramos el 11 de noviembre y que en la devoción popular lo identificamos como San Martín de Loba. San Martín de Loba. Yo siempre he sentido como la inquietud de por qué, yo no sé si es que San Martín de Loba tiene, San Martín de Loba o San Martín de Tours tiene que ver con el 11 de noviembre, esa parte, esa vaina yo no la tengo como muy clara, como muy clara. Pero en Cartagena, un día como hoy, aparte pues de lo de la vaina de la independencia, San Martín de ¿cómo es que? De Loba, yo dije de Porres. ¿Y es el mismo man? ¿Es el mismo? Bueno, hoy en Cartagena, ese San Martín de Loba, es decir, tiene mucha como acogida por allá en los barrios de, en los barrios del sur, en los barrios populares de Cartagena, tiene como mucha acogida. Nunca he entendido esa devoción de esa parte de Cartagena por San Martín de Loba. Sin embargo, uno grande del santoral, San Martín, su humildad, su sencillez, ojo, su capacidad de desprenderse de las cosas materiales. Nos da, solamente esa parte de su vida, nos da un ejemplo grande. Porque nosotros tendemos a ser apegados a las cosas materiales. Y cuando nos faltan las cosas materiales, sufrimos. Y hasta nos enfrentamos a los demás. San Martín, ¿cómo lo presenta el arte? Bueno, el arte lo presenta, aquí no hay un cuadro de San Martín. El arte lo presenta montado sobre su caballo, con su vestido militar, con su vestido militar. Dice la tradición que en cierta oportunidad, cuando él va en su cabalgadura por el camino, se encuentra a un anciano, a un pobre, tirado, cubierto de llagas, con hambre, titiritando de frío. Y San Martín para su caballo, se baja, y dice la tradición, corta la mitad de su capa y se la entrega, porque no vio en aquel anciano con frío, no dejó de ver el rostro de Cristo. A Cristo le servimos en la persona del más necesitado. ¿Lo estamos haciendo? Vayamos, hermanos, allá afuera a tener actitudes como la de San Martín. Vayamos allá cuando el sacerdote diga ahorita, pueden irse en paz a poner en práctica lo que el sacerdote orientó, meditó y comentó en la reflexión. Simplemente pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer vida en nuestra vida, lo que en esta tarde nos pide en su palabra. Que así sea. Amén. Oh,
Oremos. Santifica, Señor, estos dones que te ofrecemos en honor de San Martín de Tours, para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Ciertamente, es justo y digno darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Jesucristo, Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los santos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus amigos, Señor, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Guárdanos en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Pablo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con la Virgen María y los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración de los hijos, acudamos confiados y humildes al Padre de todos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos como hermanos la paz que viene de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. A los que hemos sido alimentados con el sacramento de la unidad, Señor, danos perfecta concordia con tu voluntad, para que así como San Martín te fue obediente en todo, de la misma manera nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos
permanezca por siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Un bendecido descanso les deseo a todos. Gracias, Padre, igualmente.